La factura de la luz volverá a ser emitida cada 2 meses. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha enviado a la Comisión Nacional de la Energía un proyecto de Real Decreto en el que se establece que la facturación de los consumidores domésticos de luz se basará en la lectura real de los contadores, realizada cada 2 meses. Con esta norma, el Gobierno acabará con el sistema aplicado desde septiembre de 2008, en virtud del cual el recibo de la luz se paga mensualmente, a pesar de que la lectura se realiza cada 2 meses, de forma que una de las dos facturas se calcula a partir de estimaciones. Y es que el sistema todavía en vigor ha generado un importante número de reclamaciones por parte de los consumidores, debido a la complejidad asociada a las regularizaciones de los consumos. Les llegaban esas lecturas estimadas con muy poquito cobro durante no solo 1, 2 o 3 meses, sino hasta 5 y hasta 6 meses. Y luego, cuando hacían la lectura real, pues llegaba una factura muy alta que a mucha gente le costaba pagar o le llegaba en muy mal momento. En caso de que el consumidor desee seguir con la facturación mensual, la lectura de la energía se seguirá realizando por la empresa distribuidora con una periodicidad bimestral. Y en los meses alternos en los que no haya lectura real, se podrá facturar en función del procedimiento de estimación del consumo de energía eléctrica.